Y volvemos a Alicante porque la concejal Mari Carmen de España también ha dado a conocer a los medios de comunicación un nuevo paquete de medidas y ayudas al sector del comercio y de la hostelería. Escuchamos a la concejala Mari Carmen de España. Ayudas del plan Resistir, una convocatoria de ayudas que suma un crédito de 5.639.366 euros, que está destinada a más de un centenar de epígrafes del CENAE que no entraron en la primera convocatoria o que tampoco han sido objeto de otros paquetes de ayudas. Pero lo que sí que tenemos que destacar es que entre esos epígrafes se encuentra el comercio minorista, actividades relacionadas con las fiestas, con los salones de estética y peluquerías, con los gimnasios, con el sector del taxi, con actividades extraescolares, así con la suma que ya os he comentado anterior. Esta segunda convocatoria llega, como ya tal y como anunciamos, al inicio de la primera, después de que se haya ingresado el importe de la primera convocatoria del Plan Resistir, un importe de 4.294.349,51 euros, y que entendemos que se ha preparado, tras esta primera convocatoria, un paquete de una segunda convocatoria que abarca un amplio abanico de actividades que, quiero resaltar, no entraron en este primer paquete de ayudas. Y evidentemente entendíamos que era necesario que sí que estuviesen. Hay una excepción, toda la parte de los CENAEs que están relacionados con el sector turístico, y esa excepción de no entrar en esta segunda convocatoria no es otra que es pues que ya va a salir por parte del Patronato de Turismo un paquete de ayudas destinado a única y exclusivamente este sector. A esto hay que sumar, además, que por parte de la Diputación de Alicante ya nos hemos adherido a esos fondos que desde 110.000 euros para otro paquete de ayudas. En esta ocasión, para estas ayudas podrán ser de 10 a 20 trabajadores. Es una de las diferencias del Plan Resistir, por lo tanto podrán optar a ellas otros sectores y otras pymes y autónomos que hasta ahora no lo han podido hacer por esa restricción de número de trabajadores. Sí que quería resaltar de este segundo paquete de ayudas algunas novedades que hemos incluido en las bases, que van a marcar una diferencia importante, ya que van a poder optar a las mismas muchísimos más establecimientos autónomos y pymes y micropymes de hasta 10 trabajadores en esta segunda convocatoria. Una de ellas, y casi la más importante, es que además del domicilio fiscal se añade el domicilio de actividad.